Esta obra, dirigida por Andrew Rossi, es un poderoso documental que rastrea las insidiosas formas en que la fantasía se filtra en la realidad, como un virus en nuestra corriente de información nacional. Revela que las noticias falsas o fake news no son solo un montón de farsas macabramente fabricadas que un montón de gente creen, sino que es un estimulante tóxico al que la gente se vuelve adicta. Les intensifica el día, aviva su ira, les aterroriza y los tranquiliza. Les explica el mundo. Una vez que ingresas al culto de las noticias falsas, tiendes a descender a niveles cada vez más profundos de ellas, como si fuera un videojuego que está jugando contigo. Sobre el trasfondo sociológico y político del tema, nos platicará el doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre desinformación, polarización, la opinión pública y todos estos temas que nos involucran día a día. Y sobre todo vinculados a un documental que se llama Posverdad, Desinformación y el Costo de las Fake News. Y para ello me acompaña un querido universitario, el doctor Fernando Castañeda. Fernando, bienvenido a Cultura al Derecho. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Fernando, tú has trabajado mucho y nos lleva mucho este documental al tema de la opinión pública. Sí. Esto que has venido estudiando, investigando, analizando, ¿qué es esto de la opinión pública y cómo influye en un sistema democrático como el nuestro o como el de muchos otros países? Bueno, el tema que trata este video es un tema que ha sido ya objeto de discusión en la academia y también en los medios, sobre todo los comentaristas, los analistas, los editorialistas lo han tratado. Estamos viviendo un fenómeno de, llamémoslo, desestructuración de la opinión pública, que se caracteriza por cosas como la siguiente. Porque, digamos, unos creen que algo es completamente verdadero, mientras que otros piensan que es completamente falso. Uh-huh. Esto que llamas la polarización. Sí. Un proceso creciente de politización de todos los argumentos. O sea, se pierde la posibilidad de llegar a discutir. No se trata, es decir, lo importante de la deliberación en la opinión pública no es que tú aceptes mis argumentos y ya estemos de acuerdo y entonces diga, pues ya no hay problema. No, de lo que se trata es de que podamos discutir. Y tú defenderás tus argumentos, yo defenderé los míos, pero hay una posibilidad de diálogo, de deliberación, en el que lo importante es que queden claras nuestras posiciones. Claro. Bueno, en los tiempos que vivimos, esto cada vez es menos posible. Uh-huh. Ocurre menos. Porque se sobrepolitiza. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, estas personas que están en contra de la reforma eléctrica, por ejemplo, y sus argumentos son equivocados porque en realidad al mantener la situación actual, pues eso puede afectar los precios, etcétera. No sé, entrar en una discusión de esa, se dice es que ellos son los malos, ¿no? Y los malos dicen, estos otros son los malos, ¿no? Claro. Y entonces la discusión se acaba antes de empezar. Entonces estamos viviendo un fenómeno de politización, de polarización. Estamos viviendo un momento en donde se van perdiendo los referentes. Y entonces sí es una posición delicada porque en la vida política democrática de cualquier país es muy importante que haya espacios de racionalización. Si no los hay, pues entonces terminamos pues en la violencia, en el autoritarismo, ¿no? En el despotismo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ¿qué queda? Yo ya no me comprometo incluso a tratar de consensar con los otros. Simplemente, pues, es lo que yo digo y ustedes no cuentan, ¿no? Ahora, el tema de los medios, ¿no? Esa forma en la cual sí, que lo dice nos lleva a la posverdad, que nos vamos un poco a este documental. ¿Cómo influyen estos quizá medios tradicionales, radio, televisión, prensa, el cine, que han influido en un momento determinado, pero también estos medios de redes sociales, en fin, cómo influyen? Esta idea de la posverdad es una idea que más bien se,
se maneja como un fenómeno que ha venido acompañando a las redes. La idea de posverdad es un concepto que tiene muchos años, pero se volvió famoso hace como en 2015-2016. Y sobre todo entre 2015 y 2016, los medios lo retomaron y la gente empezó a hablar de eso, de la posverdad. La idea de la posverdad es una forma de escribir esto que estamos platicando. Uh-huh. Yo no estoy muy de acuerdo con la forma en que se define este fenómeno que estamos platicando, pero el fenómeno existe, es real. Uh-huh. Y es esta idea de que la gente prefiere aceptar lo que cree sus creencias y sus sentimientos que los hechos objetivos. Eso es lo que más o menos así es como definen algunos la posverdad. Esto es muy discutible porque nos quedaría, podemos recorrer 200 años de historia de la filosofía y la ciencia para decir qué queremos decir con objetivo. Uh-huh. Y no sé si podríamos llegar a un acuerdo. Claro. Entonces, el tema no es ese, pero sí es cierto que en todos aspectos de nuestra vida vivimos en un mundo donde te sorprendería la cantidad de consensos que tenemos con respecto a muchas cosas. Uh-huh. Eso es parte de nuestra vida social. Decía un viejo sociólogo, ya falleció hace muchos años, en los años 50 del siglo pasado, Charles Wright Mills, hablaba de que vivíamos en un mundo de segunda mano. ¿Qué quería decir con eso Charles Wright Mills? Quería decir que la mayoría de las cosas que hablamos en el mundo, que nosotros interactuamos, a las que recurrimos, no las conocemos de primera mano, ¿no? Uh-huh. O sea, hablamos del presidente de los Estados Unidos y nadie nos ha presentado, a lo mejor nunca lo hemos visto, no sabemos si existe Washington, ¿no? Ni nada, o sea, pero nosotros la damos por cierto. Y damos por cierto que eso existe y que existe Joe Biden y todas estas cosas, ¿no? Podemos hablar de Marine Le Pen, ¿no? Uh-huh. La que, no estuvo a punto de ganar, pero aumentó más sus votos. Uh-huh. Este sector de la derecha, ¿no? Francesa. Y pues tampoco la hemos visto, ¿no? Ahora, mencionas a Le Pen, de pronto pensaron Donald Trump, sí. Bolsonaro en Brasil, sí. Vox en España. Sí. Todos estos procesos radicalizados, pues han ido teniendo, ocupando, tú lo decías, no pudo ganar, pero tuvo un crecimiento. Ha habido un crecimiento de estos espacios radicales. ¿Cómo lo ves tú, esta percepción también? De la Yo creo que es el producto de esta situación de incertidumbre. Hay varios fenómenos que van en paralelo. Te estaba explicando esto de Mills, sí. Porque, digamos, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de consensos que tenemos y quedamos por sentados, ¿no? La verdad es que buena parte de las cosas que hacemos en la vida cotidiana damos por sentado que esas cosas existen. Damos por sentado. Esto es lo que alguna vez alguien llamó los mundane reasoners, ¿no? Uh-huh. El razonamiento de los mundanos, de los legos, que pues estamos por ser sentado mil cosas. Entonces, cuando empezamos a cuestionar ciertos aspectos de nuestra vida, de la gente que forma parte de nuestro mundo, nuestro entorno, por ejemplo, en la película, ese pueblo en Texas que ve a Obama y ve a Hillary Clinton y ven a todos esos como unos sujetos que están muy lejos de ellos, ¿sí? Que no tienen credibilidad, que no merecen nada, que además los consideran unos corruptos, e incluso en el caso de Hillary Clinton la consideran alguien que es pederasta y que trafica con niños, etcétera. Todo este tipo de cosas es parte de un proceso, en cierta medida, en el que vamos rompiendo con todos esos supuestos que tenemos en el mundo. Entonces, ¿qué pasa normalmente con esto? Lo que pasa, y por eso los líderes carismáticos, siguiendo a Weber, lo que pasa es que hay, digamos, liderazgos que empiezan a explotar los sentimientos de la gente más que las razones. Y juegan un papel en ese proceso de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, etcétera, que vive la gente. Entonces empiezan a hablar con discursos como yo estoy con el pueblo, yo estoy con ustedes. En el caso de los Estados Unidos es muy claro el discurso y el video es muy claro. Es un, uh-huh, hay que decir, sí, que es un documental americano. Pero es muy claro porque está hablando de los blancos tejanos, ¿no? En un momento dado ya habla, ¿no? Aquí está uno que compra una camiseta, uh-huh, de Donald Trump orinando sobre la una, no me acuerdo si es algo
de los demócratas o... Y es la mejor compra que he hecho, ¿no? Es la mejor compra. Bueno, esta idea es porque para él Donald Trump, él dice, ¿no? Y no son los... aquí hay unos güeritos de ojos azules, ¿no? Que Obama no le hace caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, surgen problemas de carácter étnico, sí, ¿no? Se buscan identidades raciales, se buscan otro tipo de referentes culturales, ¿no? El demos se desestructura porque ya no es hecho el problema de los derechos ciudadanos de una multiplicidad de personas, sino que es simplemente, pues yo soy la cultura, ¿no? Uh-huh. Protestante, anglosajón, etcétera. Nos han marginado, nos han maltratado, sí, nos están haciendo a un lado. Bueno, surgen todo este tipo de problemas detrás de un fenómeno como este, como el que estamos haciendo. Ahora, muy delicado el tema de las democracias, de cómo afecta la desinformación. Decías Hillary Clinton, pedrastra, quitarse estos temas de desinformación y que además ya los dan por hecho. ¿Qué se hace entre estos casos? Es un problema muy serio. Es un problema. Sí, tienes razón. Bueno, y yo no te terminé la pregunta, me extiendo demasiado. Pero bueno, o sea, las redes en eso han jugado un papel. Efectivamente, como ellos lo documentan. Incluso más que la televisión. A ver, hay que decir varias cosas. La opinión pública ha venido sufriendo varios cambios desde antes de que surgieran las redes. Una de ellas tiene que ver con la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión ha personalizado la política. Ya aún antes de que surgieran las redes, la política tendió a personalizarse en todas partes del mundo. Contaba más la imagen del líder, si estaba bien vestido, si no estaba bien vestido. La famosa anécdota de por qué pierde Nixon y la gente prefiere a Kennedy, porque aparece todo mal rasurado, porque aparece mal, o sea que las tomas no le ayudan. Bueno, ese es un ejemplo paradigmático. Yo no sé, pero todo el mundo creo que lo cita en el campo de la mercadotecnia. Bueno, esos ejemplos lo que te están demostrando es la importancia de la imagen, de la persona, etc. Hay un fenómeno de personalización. En el caso de las redes, esto se radicaliza. ¿Por qué? Cassell decía que las redes iban a democratizar y iba a generar un nuevo demos. La verdad de las cosas es que hay muchos recursos que se pueden meter en las redes. Hay gente, hay negocios. Uh-huh. Hay negocios dedicados a las fake news. Hay regiones del mundo que rentan, que tienen empresas y que se dedican a hacer fake news en el lugar que tú quieras, ¿no? En México, en muchas cosas, ataques que hay, etcétera, a los sistemas electorales, etcétera, claro, vienen de fuera. Bueno, no vienen de México. Claro. Y eso, pues, ¿quién lo está pagando? No creo que haya un yugoslavo o no, o un ruso interesado en sabotear las elecciones. Alguien le está pagando. Uh-huh. Bueno, entonces, el problema es que esto se potencia aún más. Surge todo un sistema de desinformación, uh-huh, que ya no es la estrategia de un gobierno como antes, ¿no? Los gobiernos en la Primera y Segunda Guerra Mundial que promocionaban desinformación. No, aquí es particulares, empresas. Quiero oír un corte, pero quiero regresar contigo sobre esto. ¿Qué hacer? Porque de pronto esta voz de esperanza de decir, quizá no tendríamos la solución como tal, pero ¿qué medidas tomar frente a estas situaciones? No se vayan, vamos a un corte y regresamos a Cultura del Derecho. S. Algún L es A. Por lo tanto, algún L es S. ¿Qué haces, neta? Resolviendo silogismos. Básicamente, ejercitando mi pensamiento crítico, alebrije. ¿Tú sabes algo de lógica? Sí, conozco la clasificación de los silogismos y los elementos que los componen. Ya sabes, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Sí, la verdad es que es divertidísimo. Porque a partir de estas construcciones puedes discernir, desentrañar y determinar si la información que recibes, de cualquier lado, es verídica. Pero ¿no crees que ser ignorante es mucho más fácil que hacer silogismos, neta? ¿Tú crees? ¿Prefieres
ser parte del juego de las noticias falsas que aprender a llegar a una conclusión racional? Bueno, yo no, pero habrá personas que estén cómodas desde el lugar de espectadores. Prefieren eso a accionar en contra de la invasión de falacias que hoy vivimos. Pues hay que concientizar a la gente, Alebrije. Es muy peligroso creer todo lo que oímos o vemos. Mira, agárrate mi libro de Irving Copy, Introducción a la Lógica, y vámonos a dar unas clasecitas. Órale. Me gusta esto de hacerla de defensores del pensamiento crítico. Tú eres la supercalifragilística neta, ¿y yo? Fantastia Lebrige, juntos por el combate de las fake news. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de este documental Posverdad, Desinformación y el costo de las fake news con el doctor Fernando Castañeda Sabido. Doctor, bueno, pues ya hemos profundizado mucho en el tema de la opinión pública, el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación, el tema de la desinformación, la democracia. Bueno, hemos tocado varios elementos. Nos fuimos en el bloque anterior precisamente sobre el tema de la desinformación. ¿Qué hacer frente a este reto en una sociedad que se vuelve clasista, racista, que discrimina y que podemos empezar a poner adjetivos sobre ciertos sectores, ¿no? Y cómo afectan en las democracias, porque son fake news, son mentiras, pero que pueden invadir al electorado o en cualquier decisión afectando los sistemas democráticos y las propuestas reales. ¿Qué hacer o qué se puede hacer? Bueno, es un reto, es un tema multifactorial y hay muchas cosas que se tendrían que hacer en diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Por un lado, hay una realidad sobre la cual esto ocurre. O sea, todos estos movimientos políticos radicales, populistas, se construyen sobre una realidad que es la que estamos viviendo. Efectivamente, los políticos se han vuelto muy corruptos, o lo eran y no lo sabíamos, pero ahora cada vez sabemos más. Uh-huh. O sea, sí hay una corrupción de la política desde antes. Hay casos, ¿no? En el caso de Francia, el anterior contrincante, no Marine Le Pen, sino el conservador que compitió con, uh-huh, con Macron, es un hombre que estaba ya en ese momento, cuando estaba en campaña, acusado, ¿no? Sí. De defraudación, ¿no? El anterior primer presidente y ex primer ministro de Francia, Sarkozy, está en la cárcel. Claro. O sea, y en todas partes vemos casos de corrupción. Entonces, ese es un problema, porque esto genera completamente un desencanto con la política. Uh-huh. Y la gente, pues, no quiere saber nada de la política. Vivimos en sociedades muy desiguales. Las clases medias americanas, esto que está pasando con Donald Trump, pues es el producto de una clase media americana que se ha depauperado. Entonces hay muchos factores que están jugando allí. Evidentemente, sí necesitamos, digamos, nuevos liderazgos políticos, uh-huh, más creíbles, más honestos, habría que decirlo, que sepan de alguna manera establecer compromisos serios con los ciudadanos. Yo diría que a pesar de todo esto que estamos viviendo, la mitad de la población, aún en un país como México, donde tenemos un presidente muy popular, yo diría que la mayoría de los mexicanos no están ni con él ni con ningún otro líder. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, no es la mayoría de las personas las que compran este tipo de discursos. No es la mayoría. El problema es que también hay un vacío en el que se produce eso. Entonces, involucrar más a la gente y a los ciudadanos, lograr una mayor participación, uh-huh, lograr involucrar a mucha gente que no, que realmente no compra tampoco esos discursos, pero tampoco se involucra en una situación como la que vivimos. Todas esas cosas espero que darían nuevas alternativas, ¿no? Y por supuesto que necesitamos reformas sociales y económicas y políticas. Y yo creo que eso también es un tema clave que no se ha hecho, ¿no? En muchas partes del mundo vivimos desde 2007 y 2008 un desencanto con la economía, ¿no? Una situación de altos y bajos, pero en general la economía mundial se mantiene en una situación de estancamiento. Las democracias por la corrupción y por muchas cosas pues han fracasado y las promesas no se han cumplido. Entonces, pues sí necesitamos partidos mejores, propuestas más serias, más sólidas, nuevos liderazgos más creíbles. Yo creo que todo eso podría cambiar un poco la situación en la que estamos, ¿no? ¿Cuál será el papel de las universidades frente a esta opinión? Bueno, pública? Las universidades pueden jugar un papel muy importante. Sin duda, el que
haya expertos, que es otro problema. Uno de los problemas que estamos viviendo en esto de la fake news o de la posverdad o todas esas cosas, es que la opinión de un sujeto que en realidad dice pura barbaridad y no tiene ni siquiera mucho conocimiento, se ve igual a una persona que tiene todo un conocimiento más sólido. Hablemos, por ejemplo, de la pandemia. Claro. ¿No? Cómo surgen toda una serie de noticias falsas sobre la pandemia. Y a veces no escuchamos a los que sí saben, ¿no? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, en el caso mexicano, hay que decirlo, tenemos desinformación de parte del gobierno, ¿no? Que se vuelve contradictoria. Porque si el gobierno, por un lado, dice no se necesita tapabocas, y la Organización Mundial de la Salud dice es que tengan cuidado, no bajen la guardia, sigan usando las protecciones, y muchos de los organismos internacionales están diciendo síganse protegiendo, esto no ha terminado, todavía no es endémico, etcétera. Bueno, ahí estamos sufriendo cortocircuitos. Allí creo que las universidades podrían jugar un papel de decir, a ver, esto es así, ¿no? Y esto sale de los laboratorios, de las investigaciones, del conocimiento médico, de las experiencias que hemos vivido con el COVID. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Las universidades juegan un papel importante en el sentido de poder dar información y conocimiento fundado, mejor fundado. Y pues también habría que invitar a los especialistas a que salgan a hablar y a decir, y también quizá tomar algunas actitudes con respecto a combatir alguna desinformación, ¿no? Aprovechando su presencia en el programa y en esta parte de escuchar las voces de los especialistas, ¿algún mensaje con el que quiera cerrar, algún mensaje que le quiera mandar a quienes nos están viendo sobre la importancia de la opinión pública, la importancia de estar informados, de conocer de política y de romper con esta polarización que en un momento dado existe? Bueno, yo sí creo que es muy importante que la gente tenga una actitud reflexiva. Yo supongo que la propia desinformación crece porque la gente es reflexiva y se ha dado cuenta que los políticos mienten, que hay toda una serie de cosas, y se han desencantado de eso. Pero yo creo que debe haber otra... También tienen que ser reflexivos con respecto a otras cosas que consumen. Yo sí creo que consumen en los medios, en las redes, etc. Yo sí creo que es muy importante que la gente se informe, que sepa de la gente que está hablando y que está diciendo con qué competencia y calidad está diciendo lo que está afirmando, ¿no? Puse el ejemplo del COVID. Siguiendo el ejemplo del COVID, hay investigadores muy serios que en realidad no están siendo escuchados, digamos, ¿no? Aquí en la universidad, en muchas otras partes de México, ¿no? De universidades, pero también de hospitales y centros públicos, que hay expertos muy buenos, y que deberían ser escuchados, ¿no? Y la prensa también debería ser más sensible. Yo creo que la prensa a veces encuentra a alguien y le hace una entrevista, y ese alguien no necesariamente es la persona más indicada, ¿no? Entonces yo creo que la prensa debería buscar más a los especialistas, sobre todo en cosas como estas, ¿no? Entonces, que la gente se informe bien, que sea más reflexiva y que trate de encontrar información que esté bien fundada, ¿no? Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. La verdad es que eres una persona que participa en medios, que ha participado mucho en medios y que tu voz siempre es escuchada y muy atenta, y tener académicos como tú es un gusto. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Al contrario, te lo agradezco muchísimo, la invitación. Gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en Cultura del Derecho. Los invitamos también los martes. Los martes estamos a las 4 de la tarde en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate. Pero bueno, que tengan muy buen día. Nos vemos en la siguiente emisión.